Bienvenidos a Alterno TV, yo soy Luis Vera y si para ti el internet era el Hi-Fi Messenger o el correo electrónico y la cultura del 2x1 el cine los martes o el libro de moda, pues con Alterno TV tendrás la última información en tecnología y cultura que tú estabas buscando. Hola a todos nuestros cibernautas, yo soy Alejandra Díaz y bienvenidos a Alterno TV, un nuevo programa que ingresará a sus pantallas para entregarle lo más in en tecnología y cultura. Esperamos que lo disfrutes. Y para toda la gente que ha subido sus videos a YouTube, pues les cuento que los pueden personalizar mucho más con una herramienta que se llama Graffiti, que es un programa, ¿no?, que te lo descargas de internet para que puedas agregarle efectos a tus videos. Por ejemplo, puedes ponerle corazoncitos, ¿no?, todas las cosas que ahí pueden ver en el plazo, muestra por corazoncitos, dibujitos, un montón de cosas para que personalices tus videos. Así que ya sabes, usa Graffiti. Y empezamos nuestras notas con iParty, una fiesta que se celebrará del 12 al 15 de abril en España, donde te informarán todo sobre los software libres como Ubuntu, ROD, SDL, entre otros. Bueno, cabe resaltar que esta invitación es para 400 invitados y tienes que llevar tu propio ordenador para bajarte todos los programas. ¿Has soñado toda tu vida con pertenecer a la policía de investigaciones de tu país? Pues hay una herramienta en internet que se llama Flashface y te va a ayudar a acercarte a tu objetivo. Porque con esta herramienta puedes comenzar a crear identikits de diferentes personas. Porque tienes todo un banco de cejas, ojos, narices, bocas para crear los rostros que tú quieras. Así que comienza a volar tu imaginación con Flashface. Bueno, pues les cuento que Microsoft ha creado un nuevo programa que se llama Comic Book Creator. ¿En qué consiste este programita? Pues aquí te lo digo todo. Consiste en que tienes miles de formas para hacer tu propia historieta al estilo Marvel. Y quizás hacerle la competencia, ¿no? Deja volar tu imaginación, diviértete y crea aquí en Comic Book Creator. Listo, para finalizar te presento un programa para que tus fotos puedan hablar y hasta cantar. Se llama Voidread y sirve para que tus fotos puedan, pues eso, pues hablar y cantar. Es muy fácil, le colocas la foto en el programa, le aumentas el audio y la música y al final te saldrá un código. Ese código lo copias y lo pegas en tu página web personal o en algún blog. Así que ya sabes, comienza a personalizar tus imágenes con Voidread. Si eres un olvidadizo nato, no te preocupes, olvídate de eso. Aquí en Alterno TV te damos la solución. Te cuento que ha sido creado un nuevo programa web gratuito llamado LogMeIn. ¿Cómo funciona? Ingresas a www.logmein.com, te bajas este programa, te logueas para que te dé tu contraseña y ya está. Si no eres muy capo con esto del inglés, no te preocupes porque tiene una lista de menús donde aparecerá el idioma español. Le das clic y ya está, todo traducido, así de fácil y simple. Olvídate de las malas notas porque ya podrás entregar tu trabajo perfecto como lo hiciste en tu casa. Rápido y sencillo. Ya saben, no se dediquen a chatear, solamente usen la información que les damos aquí en Alterno TV. Hasta el próximo episodio, chao. Bueno chicos, esto fue todo en Alterno TV. Yo soy Alejandra Díaz y nos vemos en el siguiente episodio. No sin antes decirles que ya tienen una nueva opción para informarse y culturizar. Bye.